¿Qué pasa, dudes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 19. Y sí, chavales, como veis en el título, por fin tenemos una carta gratuita, que es una carta screen, que es la de Daily Blind. Así que bueno, es bastante fácil. Ya sabéis que todos los viernes tenemos objetivos semanales nuevos, así que bueno, vamos a ir viendo qué es lo que piden para tener esa carta. Yo ya, como veis, tengo aquí casi todo para reclamar ahora, para que lo veáis. Y aquí tenemos la carta de Daily Blind, ¿vale? Como veis, tenemos que meter con un jugador holandés en 6 partidos de Rivals. No hace falta ni ganar, solamente con meter un gol en cada partido, en 6 partidos, ¿vale? Yo esta vez lo he hecho con el señor Depay, me ha costado unas 2.800 o por ahí moneda más o menos. Y lo que hacía era poner mi plantilla, que es la siguiente, la que veis aquí, ¿vale? Que esta va a ser con la que voy a competir en FUT Champions, aunque todavía ni he jugado porque es que no me apetecía la verdad jugar hoy. Así que mañana seguramente que empiece a jugar FUT Champions. Y aquí tenemos a Depay, ¿vale? Como veis, he jugado 7 partidos, 7 goles. Me ha metido gol en todos. Tenía que meter en 6, pero hubo un partido que no metió y en otro metió un doblete. Así que bueno, lo justo para conseguir el desafío, vamos. Igual, bueno, va bastante bien la carta, ¿vale? También seguramente que la use de revulsivo para FUT Champions porque me ha ido genial, la verdad. Y bueno, vamos a reclamar esa carta de Daily Blind. Y además tenemos aquí por ahí otros objetivos semanales. Como veis, aquí tenemos... marca 10 goles esta semana para ganar la equipación Stand Up to Cancer, ¿vale? Será una camiseta con el apoyo al cáncer, ¿vale? Para que no pasen estas cosas, ya lo sabéis. Es una camiseta solidaria totalmente. Luego tenemos aquí el clásico, marcar con un jugador de Barcelona en 3 partidos. Yo, como veis, lo he metido con Messi fácilmente. Y Ultimate Skin, aquí está la cartita. Y como no, chavales, tenemos otra carta de trueque, ¿vale? Ya sería la número 12. Así que solamente quedan 2 cartas más de trueque, así que hacerlo sí o sí, chavales, porque es bastante fácil, es ganar 4 partidos en división rival, ¿vale? Son 4 partidos, así que bueno. Vamos allá, chavales. Vamos a reclamar primero la del apoyo contra el cáncer, aquí está. Cogemos la equipación, que está bastante chula, la verdad. También cogemos el del Barça, ¿vale? Que es un sobre de jugadores electro, veremos a ver qué nos sale. Lo dejamos para el final. Y tenemos aquí la carta de trueque, ¿vale? Vamos a primero con la carta de trueque, vamos a ver qué cartita es esta vez. Tenemos a Stephens, ¿vale? Defensa central. La guardamos, ya la meteremos en la plantilla que tengo de trueque. No sé al final qué haré con esas cartas, pero bueno. Seguramente que me pilla el Sharawi, no lo sé. Bueno, ahora sí, chavales, vamos a reclamar esta carta de Daily Blind, ¿vale? Ahí está. La cogemos, pedimos la recompensa. Ahí lo tenemos, a Daily Blind. Una pena que no salga la carta en... lo que viene siendo con los paneles y tal, pero bueno. Como veis, ya la han chetado, ¿vale? Está la carta totalmente chetada. Seguramente que luego le bajarán todo de golpe, pero... un defensa central con 90 de ritmo ahora en FUT Champions puede venir bastante bien. Fijaros las stats, que ni tan mal, ¿eh? Resistencia 83, bueno, está bastante chetado, pero ya sabéis que esto acabará bajando sí o sí. Así que bueno, guardamos la carta de Blin. Ahí está, la guardamos, muy, muy chetada. Y vamos a abrir último sobrecito este que nos han dado. A ver si sale algo, aunque no sé... lo dudo bastante. Bueno, vamos a darle, venga. A ver, nada. Vacío, ¿no? Era de esperar, era un sobre muy normalito. Y tenemos otro holandés, ojo, otro holandés. Tenemos aquí a Ake, que creo ya le tenía seguramente. Vamos a guardarlo todo. Ahí está. Ah, vale, es intransferible, claro, es intransferible. Vale, ahora sí. Y nada, chavales, hasta aquí el vídeo. Espero que os vaya bastante bien esa cartita de Daily Blind. La podéis probar en FUT Champions a ver qué tal os va. Yo no sé qué haré con ella. Pero bueno, si os ha gustado, dejaré un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perder más vídeos. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós.